Good evening. I'd like to welcome you to the proceedings of the Grand Rapids Public School Board of Education. It is Monday, February 18th. Please join us in the Pledge of Allegiance. Pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Fernando Matías, por favor, puede tomar lista. Ms. Sharkey está excusada. Ms. Williams está excusada. Dr. Baker, aquí. Ms. Davis, aquí. Dr. Flores, presente. Ms. Lewis, aquí. Reverendo Matías, aquí. Señor Ross está excusado. President Grant, presente. Tengo una moción para aprobar la agenda. Apoyo. Todo a favor, digo yo. Todo opuesto. Tenemos el Día del Presidente, un artículo para celebración de hoy. Esta noche tenemos celebración y quiero pedirle a Dr. Calvula y Tom Helmholtz que vengan hacia adelante y compartir con nosotros y también presentar a nuestros invitados. Gracias, señora Evans, Presidenta Grant, miembros de la Junta. Un honor estar aquí hoy. No mucho tiempo atrás, un amigo de Aniva nos llamó y dijo, bueno, he tenido alguna experiencia con Mount Vernon y tengo ideas para nosotros. Y fue, cabe que vamos a celebrar el Día de este Presidente, como nosotros estamos empezando a desarrollar una amistad entre nuestros profesoras y Mount Vernon para estudiar la historia del primer presidente de George Washington, Dan Hipman. Y Benton es un fanático, él y su esposa, Terry Lindland, que están que es la secretaria de Estado anterior, y Ann Clark han sido miembros de Mount Vernon, la Asociación de Mujeres. Y desde ahí hay una historial acerca de cómo nosotros nos conectamos, cómo ellos tienen un programa de desarrollo personal en el verano donde las maestras pueden salir e ir a Mount Vernon. Dan y su familia dijeron, nos encantaría auspiciar esto. Así que una cosa llevó a la otra. La primera maestra que estaba allí a experimentarlo y ahora estamos trabajando de enviar maestras adicionales este verano y traer un desarrollo y traerlo a ellos a Grand Rapids para trabajar con esas maestras. Voy a entregar esto a Dan y quizás no puede dar más historial. Voy a hablar con él algunas veces. Sí, por favor. Asistente Superintendente Evans y Presidente Grant y los miembros de la mesa, gracias por la oportunidad. Mi esposa está aquí conmigo dando apoyo. Usualmente no me involucro a hablar con personas en público, pero nos juntamos la Asociación de Mujeres de Mount Vernon 10 años atrás. En el 17, la noticia dijo que hablé del currículo y del programa del verano, así que llamé como alguien lo hiciera, lo hubiese hecho. ¿Cuál es el programa de verano? Es un número de maestras, 20 por semana, un programa de 6 semanas. Tienen 1,000 aplicantes, tienen que solicitar para esto. Ellos van y viven en Mount Vernon y aprenden a hacer de George Washington su vida, su familia y todo esto. Heather quizás puede hablar más de esto. Le pregunté a la señora Allison Whitkins, que es la vicepresidenta de educación allí, a quien ha estado aquí de West Michigan, dijo, no, solamente una persona de Michigan. Y esa señora vive y trabaja en Ann Arbor, la llamé. Dice, nada, bueno, solo cosas buenas de allí. Allison, ¿y por qué no auspiciamos a alguien para que vaya a ir? ¿Podemos asegurar que alguien de West Michigan pueda ir? Bueno, es algo tan competitivo que yo no puedo prometerte, pero un cheque no va a herir. Así que lo que yo hice fue, bueno, yo fui alrededor de diferentes distritos escolares, hablé con las personas encargadas del currículo y entonces fue a 8 diferentes distritos y el distrito más que contestó más fue John Malungi, J.
yo sé que lo he enfrentado antes, donde tiene una idea, las personas te miran como la cara blanca, así que no hagas nada, no te atrevas. Esta quizás no es una buena idea, pero cuando hablé con ellos estaban bien emocionados. Así que tiene buenas personas aquí. Fuimos a través del proceso y solicitamos. Y ella fue, ya lo puede decir de esto, Heather. Así que cuando ya tiene el éxito, quiere hacerlo de nuevo. Así que vamos a auspiciar a otro este año. En adición a esto, hablando con Allison de Mount Vernon, la asociación de ella, hablaron que cómo pueden traer a Mount Vernon al distrito escolar. Bueno, eso es bien una buena, gran idea. Así que aquí le voy a pedir, le pregunté a Juan, a John, dijo, sí, cómo no, están haciendo los arreglos, no sé todos los detalles, pero estamos de acuerdo a auspiciarlo en agosto. Van a tener hasta 20 maestras, 40 maestras, van a poder ir a experimentar esto. Así que estamos alegres que estamos aquí, mi esposa y yo, que podemos participar y combinar a las escuelas públicas de Grand Rapids con George Washington Mount Vernon. Si no fuera por él, no estuviéramos a los Estados Unidos de América. Yo sé que la persona que yo admiro lo más. Gracias a Jan y a Heather. Heather, ¿quieres compartir parte de tu experiencia? Me encantaría. Esto fue una experiencia maravillosa de 5 días. Regresé y no sabía en qué me estaba metiendo cuando me solicité y apliqué, pero estaba bien emocionada. Piénsalo como 5 días largos de curso de graduantes. Oradores de otras universidades, tareas. Algunas de las cosas que nos tocó hacer fueron maravillosas. El tema de la semana fue Martha Washington y las mujeres de 1800. Un tour de 5 días, proyectos, experiencias, y pudimos quedarnos en el lugar de las mujeres. Las mujeres de América fueron las que salvaron esta mansión. Cuando vieron que necesitaba ser reparada, se unieron y colectaron los fondos para cuidarla. Así que nos quedamos ahí en ese lugar de mujeres. Fue una experiencia grande. Muchas cosas que sucedieron, no puedo explicarle todo en esta reunión de hoy, pero quiero subrayar algunas de las cosas que hicimos. Las primeras cosas que experimentamos fue algunos invitados, que oradores trajeron instrumentos del 1800 y música mientras hablaron en ropa vestida de ese momento, la experiencia que los Washington hubiesen tenido en su propio hogar. Músicos tocarlos después de la cena fue creativo. Nos pudieron dar muchas de la historia en la música, instrumentos, nos explicaron qué importante fue para los Washington tener música en su hogar. Hicimos muchas actividades a mano, como los niños. Fue bien divertido para las maestras hacer los platos de masilla. Usamos cartón y hilo para recordarnos cuál importante fue el historial para los Washington y por qué él escogió usar esos animales en su plantación. También tenemos tours especiales dentro de la mansión. Pudimos ir a lugares que usualmente nos movemos, así que nos dieron el tour detrás de la escena. La biblioteca tiene un cuarto de secreto, así que ver las paredes que se abrían y darnos cuenta que aunque entrabas, pasar tres otras formas de seguridad, quizás no sabía que hubiese estado allí. Pudimos ver las firmas de Washington, algunas cosas, algunas de las cartas que fueron escritas de Martha. Así que fue emocionante de poder ver estos documentos actuales. Así que tours de expertos, el jardinero le llevó un tour, también personas que estaban encargados de cada estación nos dieron tours, alguien que explicó el equipo del rancho de los edificios que estaban allí y por qué estaban allí. Así que quiero avisarle que no es solamente una experiencia para mí, fue una experiencia que yo traigo a GRPS y a nuestros estudiantes. Algunas de las cosas que ellos me han enseñado a hacer que es parte de esta experiencia sería tocar la música cultural mientras están trabajando, los estudiantes están estudiando de cultura alrededor del mundo, en estudios sociales, quizás yo toco cierta música, las favoritas memorias que yo aprendí mientras estaba allí, así que es fácil con los recursos de tecnología encontrar esto por el internet.
las actividades a mano que yo pude hacer mientras yo estaba allí me ayudó con el aprendizaje a mí, tener que mis estudiantes usen la escritura y glorifico. El Bill of Rights, el derecho que teníamos, y también vamos a estudiar la diferencia entre algodón y en adición, no, el Instituto de Mount Vernon provee muchos recursos por internet, es un tour virtual. Si ustedes piensan que falló, no vio algo, pueden ir a la página web y tomar su propio tour. Hay muchas lecciones y actividades. Uno de los favoritos de mis estudiantes, la oportunidad de ser Washington. Tiene 4 ejemplos en internet que pueden entrar y escuchar de lo que estaba sucediendo a Washington en el tiempo donde él estaba un general o un presidente en la oficina. Puede escuchar el consejo que le dan de otros. Chequeamos libros que hubiese escrito él y puedes tomar decisión que Washington estaba enfrentando y darse cuenta si Washington tomó esa decisión o no. Mis estudiantes tuvieron un buen tiempo con la batalla de Trenton, así que definitivamente se gozaron de esto. Te puedo decir que hice la actividad mientras estábamos ahí en el lugar. No podía esperar de regresar y practicarlo con mi aula. Te pone en ese lugar. ¿Qué hubiese yo hecho si hubiese estado poniéndome esos zapatos? Una experiencia fabulosa. Estoy alegre que hay otras maestras que van a beneficiarse de esto también. Tengo una gracia especial para usted. Quiero compartir parte de la visita con usted. Así que esto es para ti. Un libro de las cosas que pudimos hacer para que puedas ver cómo se siente estar en ese instituto. Tengo fotos y descripciones de lo que hicimos. Muchas gracias. Fue fabuloso. Gracias por ayudar a nuestras maestras a aprender y dar esta experiencia para nuestros estudiantes. Gracias. Acá tenemos un reporte de señor Calderón, representante de los estudiantes. Buenas tardes a todos, maestros y estudiantes. En este momento nos estamos preparando para la prueba que van a tomar todos los estudiantes de GRPS el 9 de abril. Los estudiantes de Union High School van a recibir una beca de una fundación de Grand Rapids. Y también estamos con la cantidad de $750. Ellos van a estar cerrando con el pago de ir a Washington D.C. Al principio de este mes, uno de los estudiantes senior se le fue otorgado uno de los premios, que fue de $1,000. Y el grupo de apoyo por buena conducta dio certificado a 35 estudiantes. Cada uno de ellos pudo comer también pizza gratis. Este miércoles vamos a estar celebrando a los estudiantes de noveno grado, quienes tuvieron un GPA de 3.0 o más alto que eso, estudiantes de décimo grado que tienen 3.3 GPA o más alto, o estudiantes que están en 11 o 12 grados que tienen 3.5 GPA o más alto. Esto va a estar basado en el primer semestre del año escolar. Muchas gracias. Próximo, tenemos los comentarios para los puntos de la agenda. No lo tenemos ninguno. Vamos a ver el reporte del secretario. Muchas gracias. Tenemos más o menos 4 reuniones que van a estar pasando esta semana y la que viene. Tenemos una el 21 de febrero, a las 4:30, aquí en el edificio de administración. Y la otra semana tenemos el comité legislativo. Va a ser el lunes, el 25 a la 1 en punto. Y también el comité financiero el día 25 a las 4:30 p.m. También el ad hoc, que se va a estar reuniendo el miércoles 27 a las 5 de la tarde. Y el City Board Liaison se va a reunir el día 28 a las 2:30 p.m. en el cuarto 101 en este edificio administrativo. No tenemos ningún tipo de actualización del comité. Vamos a ver el reporte del superintendente. Hoy vamos a estar viendo el asunto que ha sucedido en North Park Montessori.
Nosotros tendremos más información hoy. Sabemos que hay una investigación que va a estar sucediendo. No tenemos todas las respuestas, pero vamos a ser breve esta noche. Pero vamos a decir todo lo que tenemos. Y luego vamos a tener un reporte amplio para nosotros y para la comunidad dentro de poco. Tenemos al doctor Ron Corman y John Elk viniendo acá también. También tenemos acá padres que están para como apoyo. Ellos van a dar la actualización. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo sé que nos hemos estado comunicando desde el viernes a las 6:30. Creo que fue donde comunicamos por primera vez para poder comenzar a responder preguntas al respecto. Vamos a ver sobre la comunicación de hoy, lo que sabemos. Lo primero, una actualización sobre la apertura del North Park, Minnesota, como parte de la Universidad de JRPS. Nosotros estuvimos ahí todo el día ayer planificando las logísticas y viendo todos los escenarios posibles sobre qué va a tomar para hacer que la Universidad de JRPS abra para los estudiantes de más de octavo grado en North Park, Minnesota. Estamos en este momento creando un mapa del sitio donde se identifiquen todas las aulas para que los padres puedan saber dónde van a estar las aulas, dónde van a estar los baños, dónde está la oficina de salud, la oficina central. También tenemos un mapa que vamos a estar, donde vamos a proveer detalles de las recogidas de los buses y dónde los estudiantes que van a estar ser recogidos por vehículos pueden ir también, cuál es el parqueo, los padres y demás. Vamos a ver todos los puntos de logística para ver que tienen todo lo que necesitan. Todo el personal estaba ahí 7:30 de la mañana esta mañana. Quiero reconocer a estos maestros, a los líderes de la escuela que están haciendo su mejor trabajo, dando lo mejor de sí, haciendo todo lo que puedan para que estas aulas abran listas. Y mientras nosotros nos acerquemos más a esa fecha, vamos a tener más detalles. También anunciamos que también vamos a tener la posibilidad de tener recetas médicas. Tenemos inhaladores, EpiPens y todo lo que pueda ser de necesidad de salud de nuestros estudiantes. Las medicinas de los estudiantes van a estar bajo llave y también van a estar en sus contenedores originales y a salvo para transportarse. En estos momentos están en un área segura en la Universidad de JRPS. Queremos decirle que mañana en la noche vamos a tener lo que decimos como una casa abierta. Es una oportunidad para que los padres lo visiten. No es una reunión. Es orientación para los padres, para que ellos puedan visitar las aulas, puedan caminar alrededor del edificio, poder conocerlo. Y nosotros vamos a hacer un seguimiento a la reunión del sábado. Estamos trabajando con expertos del condado para que tengan tiempo de volvernos a reagrupar, que continúe la investigación, y nosotros vamos a ser bien específicos con los padres sobre todos los puntos que tienen que ver con la construcción de los aspectos y el potencial de que estén expuestos o no expuestos. Todavía no lo sabemos porque tienen que hacerse más investigaciones al respecto. Vamos a hablar un poco más de eso en un minuto. La última parte es la investigación. Nosotros compartimos con los padres y con el personal y con ustedes que nosotros estamos completamente comprometidos a ver qué fue lo que salió mal, por qué salió mal y cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Queremos asegurarnos de que todos los protocolos y procedimientos vayan por encima de las expectativas en cuanto a la calidad. También estamos pensando en una evaluación exhaustiva para ver si estamos expuestos a este material o no. Estamos trabajando con el Departamento de Michigan de Salud. Ellos son la agencia líder. Ellos están coordinando también con otras agencias de otros estados y agencias federales. Ellos van a estar dándonos consejos sobre los próximos pasos y están en el proceso de organizar una reunión que esperamos que suceda en los próximos días para que nosotros entendamos exactamente cuál es la dirección en los objetivos y en el proceso, cuáles serían los próximos pasos para nosotros a nosotros tomar a cabo.
Una vez que nosotros tengamos esa información, la compartiremos con ustedes, con los padres, con el personal. Le vamos a dejar saber a todos cuándo sucederá la reunión, cuáles van a ser los resultados. Esto no va a ser en un par de días ni en un par de semanas. Esto va a tomar tiempo para que esta investigación ocurra. Y para asegurarnos, además, de que tenemos la evaluación apropiada con los resultados apropiados. Queremos enfatizar que nosotros apreciamos mucho su paciencia, los padres y el personal. Hemos tenido demasiadas llamadas en la social media, correos electrónicos. Solo les pedimos un poco más de tiempo y espacio para nosotros poder concentrarnos en nuestra mayor prioridad, que es que abra la escuela el miércoles. Y también hemos dedicado una nueva dirección de correo, que es northparkinfo@grps.org. Estamos tratando de centralizar nuestra comunicación para nosotros poder responder de forma uniforme en la medida que avanzamos. Y una actualización sobre lo que ha estado pasando. La maestra vino a la reunión el sábado para dar una explicación de lo que va a suceder esta semana. Yo creo que tuvimos perfecta asistencia para los maestros. Tenemos un buen número de personal y de apoyo. Esta mañana nosotros llegamos allá bastante temprano. El director del edificio tuvo una reunión con su equipo. Mrs. Evans, cuando yo estaba allí con los coordinadores y con todos los diferentes grados, las diferentes áreas, nuestra principal prioridad fue asegurarnos de que ellos tuvieran los recursos que necesitan desde el punto de vista del plan de clases para que la educación vaya sin ningún tipo de contratiempos. No solamente nosotros hablamos de el plan de clases. Sabemos que esto puede ser un punto delicado porque es el programa de Montessori. Pero también tenemos que asegurarnos de que tenemos suficientes objetos de oficina. Sabemos que esto no es una escuela en estos momentos, así que teníamos que asegurarnos de que todas las aulas tuvieran la tecnología y las pizarras que necesitan. El señor Johnson estaban trabajando en las tarjetas de los maestros, cómo poner los nombres. Tenemos también un área de almuerzo que va a estar funcionando para los adultos, pero se va a estar utilizando también para los más jóvenes. Cuando dejamos el edificio, más o menos como a las 4 de la tarde, había muchos maestros allá preparándose para su trabajo el miércoles en la mañana. Esto nos muestra lo dedicados que ellos están a mantener el edificio, a tener el edificio listo lo antes posible. Mañana vamos a seguir preparándonos para el miércoles. Vamos a estar pensando en puntos como transportación y cosas de esa naturaleza. Vamos a tener los medios de comunicación necesarios para mostrarle a los padres cómo va a trabajar esta logística. Y esto va a ser a las 6 de la tarde. Lo tendremos listo para la reunión con los padres. Mañana los maestros van a estar aclimatándose a su nuevo espacio, también organizando las aulas con el apoyo de la administración. Es increíble lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Y sabemos que estos maestros se van a asegurar de que este edificio esté listo el miércoles en la mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está el personal? Hoy yo vi a miembros del personal que están trabajando en áreas de grados, vi algunos que son maestros especiales. Considerando las circunstancias, ellos están trabajando bastante duro. Sabemos que es un proceso de transición. Mi asunción es que es muy difícil mover tu programa completo y moverte a un lugar donde antes tenías tus pertenencias, ahora tienes pertenencias nuevas. Pero debido a lo que vi hoy, ellos están listos, marcando el paso perfecto y listos para mantener la escuela lista. Staff exposure
En cuanto a la exposición del personal, ¿cómo estamos en cuanto a eso? Hace un ratico yo compartía acá un poquito de información adicional y creo que uno de los puntos más importantes es que nosotros no sabemos el nivel de exposición. Puede ser una exposición mínima. Las muestras que se tomaron el viernes eran muestras antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que pudo haber sido un poquito de aspectos. Ellos tomaron muestras, lo mandaron a una compañía en New Jersey. Esos resultados vinieron a la 1:30 del sábado y se encontraron negativos. Eso nos da ánimo. Pero fueron 8 de 10 cuartos. Nosotros estuvimos ahí mirando, por ejemplo, por cuánto tiempo estuvo ahí. En la mayoría del trabajo se hizo en la tarde cuando no hubo estudiantes ni personal. Lo que necesitamos es dirección clara de los expertos diciéndonos cuáles son las expectativas para estas muestras. Y una vez que nosotros tengamos estas muestras y demás, entonces vamos a oír de los oficiales de salud. Ellos nos van a decir lo que esto significa. Cuando nosotros miramos en los documentos, el director médico de King County dice que todos nosotros en algún momento hemos estado expuestos a esto. Así que sería una cuestión de la cantidad, del tipo de asbestos, porque sabemos que hay diferentes tipos. Y también el tiempo en que hayamos estado expuestos a eso. Vamos a saber más en los días venideros, pero necesitamos tiempo para tener esa información. Gracias. Ahora tenemos 2 puntos esta noche. Tenemos 3 candidatos. Yo creo que nosotros estamos familiarizados con uno de ellos. Si pudiera revisar, tenemos personas bien impresivas en su ballot. Yo quisiera nominar a Kathy Lewis para que reciba nuestro voto. Los que estén a favor, digan yo. ¿Alguien se opone? Muy bien. Muchas gracias, aprecio esto. Meshaki está excusada. Williams está excusada. Dr. Baker, sí. Miss Davis, sí. Dr. Flores, sí. Yo creo que Miss Lewis no puede votar, no. Alguien me dijo que yo sí podía votar. Entonces, sí. Yo creo que haría un buen trabajo. Mr. Ross es excusado. Presidente Grant, sí. Todos son sí. Felicidades en nuestra nominación. Muchas gracias. Nuestro segundo punto es el KASD. Escuelas de opción. Tenemos acá. Nos van a hacer una presentación en este tema. Buenas noches, presidente, miembros de la Junta. La escuela de opciones son opciones para dar educación de calidad a los estudiantes. El plan es darle la mejor educación posible para niños que viven en este distrito o que tienen transporte tras la escuela. Se limita solamente por los asientos disponibles en los distritos en GRPS. Nosotros estamos abriendo solamente 500 asientos. Tenemos una fecha desde el abril 8 hasta mayo 10 para las matrículas. Los distritos tienen espacio. También esto se va a hacer a través de la apertura de las escuelas. Quería señalar también que todas las familias son elegibles, sin importar el grado, el background del estudiante. No se provee transportación. Esto es algo bien importante. Cuando miramos las escuelas de opción, muchas de las cosas que escucho es que se ofrece
Sabemos que las escuelas temáticas son bien importantes. Cuando estamos mirando algo que proveen unos distritos y otros no. Nosotros estamos aquí en GRPS, nosotros tenemos muchas calidad de opciones en este punto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos puntos tenemos llenos ya? Típicamente nosotros llenamos más o menos la mitad, pero con la expansión, con la escuela del museo, Comicology, y estos son algunas ciudades bien populares. También tenemos un nuevo programa en Ottawa que está viniendo, así que esperemos llenar más este año. ¿Cuántos niños tenemos de nosotros van a otro lugar? Nosotros tenemos más niños se nos van de los niños que vienen. La última vez que chequeé eran más o menos 800. Mi pregunta es similar. La tendencia, nosotros hemos ido, por ejemplo, tenemos estos 500 puntos, nosotros nos hemos mantenido más o menos en los mismos números, 250, 275 niños que vienen y que se van, está bastante cercano a ese número que acabo de dar. ¿Usted ve alguna correlación entre el número de ofertas y las peticiones al distrito? Puede ser. Yo sé que las escuelas, hay escuelas que tienen más reputación. En la medida que las personas se dan cuenta de las oportunidades que tienen, como la escuela, el museo y demás, son atracciones mucho más grandes en la medida que pasa el año. Lo último, ¿eso es un reporte que nosotros podemos ver en algún momento? Lo que quieres decir que en las escuelas de UCM y demás, ellos tienen más trabajo, más reputación. Dice, sí, nosotros tenemos muchas ofertas en school choice, pero nosotros creemos fuertemente que nosotros tenemos mucho que ofrecer, pero muchas personas están mirando más a otras opciones. ¿Han visto ustedes un aumento de school choice, de muchos estudiantes escogiendo centro en estas opciones? Soy la supervisora de la comunidad de servicios de estudiantes. En Central, nosotros añadimos la escuela de enseñanza. Estamos mirando o queremos atraer más estudiantes a ese programa, pero los números han estado bastante estables en Central. ¿Tenemos algún tipo de plan para reclutar a estos estudiantes de esas escuelas que nos quitan a los estudiantes todo el tiempo? Yo creo que nosotros tenemos muy buenas oportunidades. Sí, estoy trabajando. Nosotros siempre tenemos un plan. Ese siempre ha sido un plan. Hablando personalmente, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser nuestros mejores defensores. Cuando estamos en la comunidad, cuando estamos ahí fuera, cuando vamos al mercado, decir siempre lo que GRPS tiene para ofrecer. Nosotros podemos apoyarnos a nosotros mismos de esta manera. Tengo una última pregunta. ¿Cómo esto funciona en cuanto a prioridad para decir quién puede entrar a estas escuelas temáticas y quién no? ¿Los niños del distrito? Nuestro criterio para las escuelas temáticas va en 1, 2, 3, 4, pero en cuanto a escuelas de opción, básicamente todo está disponible, pero si no, tenemos un programa de lotería. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una moción
para añadir en la sección 105C para este programa? Reverendo Matías. Señora Shockey está excusada. Señora Williams está excusada. Doctor Baker. Señora Davids. Doctor Flores. Sí. Ms. Lewis. Sí. Reverendo Matías. Sí. Mr. Ross está excusado. Presidente Grant. Sí. Muy bien, se mantiene. Próximo tenemos la agenda de consentimiento. Ms. Shadke está excusada. Doctor Flores, sí. Doctor Baker, sí. Señora Davis, sí. Señora Lewis, sí. Matías, sí. Señor Ross está excusado. Presidente Grant, sí. El movimiento carga. ¿Tenemos algún comentario público para artículos que no están en la agenda? No. No tenemos, perdón, no tenemos artículos de discusión. ¿Tenemos comentario del superintendente? No, gracias. Doctor Flores, no comentario. Doctor Baker, no comentario. Señora Davis, no. Señora Lewis, no. Gracias, gracias. Quería decir, como alguien que ha sido una maestra y sabe cómo es tener un día de nieve y piensa, oh, qué bien, un día libre, excepto que después del segundo empieza a ponerte bien nervioso de cómo vas a hacer todas estas cosas. Y tengo que decir que yo siento, me siento mal por las maestras, los empleados que tienen que hacer estas acomodaciones, no es fácil. Estoy muy orgullosa en la forma que Grand Rapids Public School ha lidiado con este episodio terrible de nieve y de hielo. Yo sé cuán difícil fue las decisiones que tuvieron que tomar, porque estuve con el superintendente Neil y el señor Hen Holton para tomar la decisión de cerrar las escuelas, la preocupación que tenían y todos tenemos acerca de si los niños o no van a ser alimentados, si van a tener que estar calientito y cuidados. Las cosas fueron hechas tan buenas, estoy tan impresionada y orgullosa de cómo lidiaron con estas cosas. Y también me gustaría mencionar que yo sé que esto es una crisis horrible acerca de cómo es las estos. Quiero darle felicitar a las personas involucradas, tratar de resolver el problema y ajustarse a la situación. Y también tengo que felicitar a las maestras. Yo moví el aula una vez en 37 años. Yo sé cuán difícil es esto, así que estoy muy, muy orgullosa de estas personas y el tipo de ajuste que han tenido que hacer. Así que gracias. Reverendo Matías, no comentario. No comentario de mí. Muchas gracias. Ya la reunión ha terminado.